logaritmo de x en base 3 cuartos es igual a 2. Tenemos que determinar el valor de x. Entonces, lo paso a la forma exponencial, partiendo desde la base 3 cuartos, que la base del logaritmo también es la base de la forma exponencial. 3 cuartos elevado a 2, y eso es igual a el argumento x. Y ahora nos queda una expresión fácil de resolver, una potencia. 3 cuartos al cuadrado, que significa 3 cuartos por 3 cuartos. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. El valor de x es, por lo tanto, 9 dividido 16.